Continuamos una vez más con la super campañita de Metal Slug. Metal Slug, el metal que te metí por el Slug. Esta zona se complica por la cantidad de enemigos que hay. Lo que hay que tener en cuenta es ver, o sea, solo hay que ver lo que se acerca a ti y tratar de esquivarlo. Aquí, por ejemplo, en Metal Slug estaría muy bueno un roll up, o sea, poder salir rápido de ciertas circunstancias. No. Lo único que me gusta de cuando esta animación cuando muere es cómo se le suelta el cabello. Se ve muy genial, güey. Es una tontería, pero pues chido, ¿no? Que lo hayan agregado los programadores. Ok, ya estuvo, se cayó. Ya no me puede matar este señor de enfrente, gracias. Los helicópteros se me complican más que otra cosa. Dicen, hey, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? ¡Buah! Es que soy malísimo. Vamos a intentar pasarnos. 1, 2, y ya. ¿El del oso? No, el oso no es el oso es del 3. Láser. El láser es un arma que no todos pueden controlar, banda, debido a su extendido poder. No seas mamón. Ah, ya me emputé, banda. Vamos. Wey, de verdad que se pone muy complicado, wey. Yo no me acuerdo para nada de que Metal Slug era así, wey. Y eso que estoy jugando en dificultad normal, wey. O sea, imagínate que estuviera jugando en dificultad perrísima. Buah, ese sí no cuenta, banda. O sea, esa fue una tontería. Ese problema es que los enemigos no dejan de aparecer hasta que no mates a los helicópteros. Y si no matas nunca hasta los helicópteros, pues no van a dejar de salirse estos infelices del averno. ¿Saben qué es lo peor? Que no se coordinan un movimiento con los otros. O sea, voy a esperar aquí para matar a este güey. Y ahora sí. Ok, uno menos, dos menos. Ok, tres nada más. Ya no salen más enemigos del averno. Así que debería ser fácil. Aunque solo uno dispara, ¿se han fijado? Que es el de adelante el que dispara. Creo que el secreto en este es ir matando de a poco a los de atrás y dejar al de adelante. Interesante, desde luego. Sí, creo que ese era el truquito, banda. Y yo me lo acabo de tragar enterito. Buenas tardes, con permiso, si me dejan pasar el tren. Me quedé sin armas. Fuck. Un cerdito. Listo, un piggy. Genial. Es que soy buenísimo. No, buenísimo se queda corto contra lo que soy. Quizá en este juego lo único que necesito, banda, es avanzar despacio, lentamente. Ok, quizá lo que necesito es avanzar en una forma en que la pantalla no me estén atacando 17 enemigos a la vez. Eso me gustaría mucho. Ok, de estos tres helicópteros parece ser que los tres disparan, o sea que no tiene sentido eso de la teoría anterior. Eso parece que solo aplica para los helicópteros todos culeros. No, ya valí verga. What the fuck, güey. ¿Cuántas vidas ya gasté? Pero no me pienso ir de aquí sin terminar los pinches niveles, güey. Dije, en una hora se hace esto. Bueno, pues en una pinche hora lo voy a hacer. Me cae de a madres, banda. Me cae de a madres. Tan, aquí nada más queda ese culero. Ok, pero no seas mamón. Es que a ver, banda. A ver, a lo mejor yo estoy mal, ¿no? O sea, también es posible que yo esté mal y que no me haya dado cuenta del juegazo al que me estaba enfrentando. Bien, me acuchillan, bien. Está bien, lo merezco ser acuchillado por unos infelices, güey, neonazis con prospectos de grandeza, solo por el hecho de querer intentar jugar a un videojuego, güey, que me recordara mi infancia, güey. Según yo dije, no mames, no hay pedo. Ahí viene otro puto tren de mierda. ¿Viene de qué lado viene ahorita? Ok, sigue viniendo de ese lado, no hay pedo. Venga, culero. Ay, qué vida, esto me la complicas demasiado. Metal Slug.
Ok, listo, gracias. Bien, vámonos a la chingada. Este nivel es desesperante, ¿eh? Ok, otro, bien. Ok, te quedaste un pendejo porque venía de un lado y tú lo estabas esperando del otro. Ok, bien, 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 no hay problema. Afortunadamente caen en el mismo punto en el que me quedé parada. Así que estoy spawneando. Tan, 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 tan. Ok, bombas, bien, estas son buenas. Vean esto. Ah, vergazo, qué hermoso. Ok, voy a ponerme en el punto en el que caen los soldados. ¡No seas mamón! ¡Fuck it, wey! ¡Qué complicado, banda! Salida. Que no creo que... O sea, porque... ¿Por qué para empezar le pone salida si luego no hay un retrero de salida? Esto se ve de miedo, banda. Dice que bajemos. Allá arriba hay un diamantico. No, no se puede bajar, o soy, o es que soy un infeliz que no se da cuenta de cómo bajarlo. Oh, fuck. Les juro, pero les juro por mi vida que no me acordaba de esta mamada, güey. Yo pensaba que era totalmente otro Metal Slug el que tenía estos hijos de la mierda, güey, a vernos, güey. Malditos monstruos creados en el mismísimo infierno. ¡Oh, fuck! Por Satanás. Estos son los adefesios. Cuando Satanás cagaba, cagaba a estos infelices, güey. Así se los digo, banda, güey. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué odiosos son estos enemigos! Pero de verdad, ¿eh? ¡Qué odiosos son estos enemigos! ¡Ah, la puta! Es que debería... Ya entendí, ya entendí. Ya, no, ya entendí, ya me acordé, mejor dicho. Pero... ¡Ah! Ya valí, vergamo. Aquí... Es que no sé cómo picarle para abajo. Es la mamada que les digo, güey. Es que lo que está arriba, en teoría, podría estar abajo, güey. Bueno, yo me acuerdo que era así, güey. A lo mejor yo estoy bien, güey. Y de lo que me acuerdo es de pendejadas y medias, güey. A lo mejor debería retirarme, güey, y simplemente volver a vivir la vida loca. Güey, ¿podrían dejarme romper la puerta para que yo pueda asesinar a sus amigos que están ahí al lado? Ah, claro, claro, que vengan más, sí, sí. Que la fiesta no acabe por unos, porque no hay suficientes infelices, güey, malditos demonios del averno. Oh, genial, ¿y por qué no? ¿Saben qué? A la verga, ya me voy, güey. No tengo prisa, güey, tengo que ir a matar a unos güeyes. Ah, sí, con permiso, buenas tardes. ¡Ah! ¡Ah! Ay, ay, ay. A ver, vamos a probar. Vamos a probar, vamos a probar. Con I, con B, con A, con hacia abajo. Bien, bien, bien. No debes dejar que estas cosas del averno exploten cuando están en rojo, porque obviamente te hacen mierda. Ay, 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 ay. ¿En serio no tengo más? Sí tenía más bombas, lo que no tenía era más ganas de seguir viviendo, güey. Ok, ok, vamos a avanzar. Creo que en vez de matarlos a todos, güey, que sería lo más natural, güey. ¡Ah! Debería intentar seguir avanzando en el nivel. Ok, perfecto, bien, bien. Hay que aprovechar la pequeña invulnerabilidad que nos dan los primeros segundos. Ok, bien, vámonos de aquí. ¡No! ¡Otro puto tanque! Pero es que me cago en tus muertos. Ay, ay, ay. Heavy Machine Gun. Ya ni la chingan, así debería llevarse este nivel, ya ni la chingan. Ponen a pinches bichos del averno, güey, luego te ponen en unos pinches ductos todos culeros, güey. O sea, no te podrían poner, no sé, güey, ahí en My Little Pony, güey, en Equestria, güey. Ahí estarías súper tranquilo jugando. Oh, shit, aquí, ¿en serio? Oh, oh. Ok, no desperdices balas, todavía no es enemigo. Ok, ahora sí es enemigo. Oh, 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 oh. ¿Se han dado cuenta de que Metal Slug siempre utilizaba como que los mismos colores para sus jefes? O sea, tipo, estas bolas son del mismo color que luego las que traen los aliens del 3. Y tú dices, what the fuck, ¿en serio Metal Slug, güey? ¿En serio no pudiste hacer otra puta campañita, güey, donde pusieras a otros colores, güey? Yo qué sé, güey. Ok, rayos de mierda. Lo peor de este jefe es que parece que le vas ganando, cuando le vas ganando pura verga, güey. Y te confías y dices, no mames, güey, este jefe ya lo hice mierda.
Y mierda, mierda, te va a hacer las nalgas una vez que te des cuenta de que aún... Esa es que estoy medio subnormal. Bueno, medio no. Porque los medios subnormales te pueden pasar este juego con unas 10 monedas. Yo necesito unas 300 más o menos. Entonces... ¡No, no, no! ¡Esas son las que persiguen! ¡No seas mamón! Ok, venga, 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 venga. ¡Ah! Ok, ahora que me mataron tengo que aprovechar para tirar las 10 granadas, güey. Dos, quedan dos granadas. ¡Estás mamón, güey! ¡Los rayos de las nalgas! Sí, bien. Un jefe menos. Mission complete. Según yo, la que se viene ya es la última misión. Entonces vamos a ver si alcanzamos los 100.000 puntitos. Verga, güey, ¿eh? Ay, 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 sí que es complicado esto. Complete. Tan, 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 tan. Final. Ah, huevo. No estaba tan desubicado como yo creía. Ok, a ver, espérenme, banda. Es que quiero empezar a grabar. ¿Llegan o no llegan? Ok. Por eso de que... De que luego me fallan. Aquí voy a grabar. Perfecto. Eso quería, morirme porque necesitaba agarrar una vida de 3. Y ahora sí. Vamos a tratar de jugar bien, ¿no? Y hasta donde lleguemos con esta morrilla, aquí lo vamos a dejar por este capítulo. Que ya viene siendo el penúltimo, ¿no? Yo no creo tardarme más, ok. Acá hay que... Ok, perfecto, perfecto. Me encanta cuando los controles me obedecen, típico, ¿no? Echarle la... ¡Wey, what the fuck! ¡Pero si estoy saltando! Es que eres un infeliz de mierda. Es que me cago en tu puta madre. A ver... Okay. Ok, perfecto. Bien, gracias, gracias por saltar. Te hubiera agradecido también que lo hubieras hecho hace, no sé, 300 segundos cuando estaba grabando la primera parte, pero no hay pedazo ahora, corta. Ay, el pinche puente del Averno, güey. Para mí esta es una de las más bonitas animaciones que tiene. ¿Para qué hablo, güey? O sea, ¿para qué me esfuerzo en intentar, güey, decir cómo son las cosas? Y de todos modos, que de todos modos voy a valer caca, güey. Ay, ay, ay. O sea, güey, what the fuck, en serio. No seas mamón. Bueno, banda, vamos a dejar este capítulo por acá y nos vemos en el siguiente. Bye. Y recuerda suscribirte al canal, dejar tu like si te ha gustado el video y, como no, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen antes que a nadie. Nos estamos viendo. Bye.